Pablo Yagüe, bueno, continúan los trabajos en la red de agua potable en San Rafael por estos días. Junto a la cooperativa de Salto de las Rosas está haciendo una importante intervención en el casco urbano del distrito. Sí, venimos trabajando con la cooperativa de manera sostenida, fundamentalmente en el recambio de redes que datan de muchos años, y como es este caso, y como justamente en esa zona viene un programa de asfalto nuevo, previendo justamente esas situaciones que estamos trabajando en el recambio de, son casi 1000 metros de cañería nueva, reemplazando lo viejo y aumentando la sección del caño como para que puedan tener mejor prestación y mejor respuesta por parte de la cooperativa y los vecinos de la zona. Pablo, en materia de agua potable, bueno, los trabajos son múltiples, principalmente tratando de llegar a las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Sí, eso es lo que nos ha pedido permanentemente nuestro intendente. En las zonas, digamos, de distrito donde estamos trabajando, no solamente con obras nuevas, sino con recambio de las redes, justamente eso, tratar de que, por un lado, poner en condiciones las plantas donde podemos, a través de ellas, suministrar agua potable. Y por otro lado, que las redes de distribución estén en perfectas condiciones como para poder dar la mejor respuesta a los vecinos. Pablo, te cambio de tema. En materia de luminarias, se ha hecho una importante intervención en varias plazas en los últimos días, en la plaza del barrio Ingeniero Bayofet. Sí, venimos trabajando en la reconversión del alumbrado en las diferentes plazas, buscando obviamente varias cuestiones. Primero, la respuesta a los pedidos de los vecinos en cuanto al tema de la calidad y la cantidad de iluminación. Por otro lado, buscando también en la reconversión llevar todo lo que sea de lámparas mezcladoras o de mercurio a LED, por una cuestión de confiabilidad y por una cuestión de mucho menor consumo, ¿no? Y estamos avanzando, como vos decías, en eso, porque inclusive trabajamos en forma coordinada con la gente de DEMSA, que por ahí nos va marcando algunas cuestiones que hay que ir corrigiendo en cuanto al tema de gabinetes también, que hace a la seguridad de los vecinos también, ¿no? Todo esto, bueno, se tiene que sumar al trabajo cotidiano de mantenimiento y reparaciones que se llevan a cabo desde el área. Permanentemente. Nosotros tenemos nuestras guardias afectadas fundamentalmente al tema de los reclamos que entran a través del 0800 o de las diferentes vías de ingreso de reclamos que tenemos, que es lo que venimos haciendo en un trabajo sostenido durante el tiempo. Ahora, justamente, a partir de mayo ya entran de vuelta a trabajar los contratistas que están afectados a las zonas rurales, que prácticamente tenemos casi todos los distritos trabajando y cubiertos a través del servicio de los contratistas. Así que seguramente vamos a tener un trabajo mucho más intensivo a partir de mayo. Y como vos decís, una cantidad de tareas que surgen en forma cotidiana que tiene que ver con este trabajo que llevamos adelante, no solamente con los espacios verdes, sino con otro tipo de tareas que van surgiendo a partir de las necesidades que tienen diferentes reparticiones, tanto municipales como las demás reparticiones de la sociedad, ¿no?